mi mamá y mi nona ya lo saben. Ya están de lo más felices. Hasta donde yo sé, tu hermano salió con Rasek. ¿Para qué salen los hombres solos? ¡A buscar mujeres, Charo! Bueno, conociendo a Rasek... Ah, conociendo a Rasek, todos están cortados por la misma tijera. Menos mi mano, él es diferente. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que tu mamá ya le está buscando reemplazo a la Grace. Bueno, a mí me cuesta mucho seguir con esta conversación. Permiso. No, Charo, pero tenemos que seguir hablando de este tema. Esto no se va a quedar así. No se va a quedar así. ¿Alguien llama a esta hora? Una hace de todo para mantener a la señora Charo tranquila y viene el idiota ese y la malogra todo. ¿De qué idiota hablas? De mi hermano, ¿de quién más? Bueno. Pero ahora me va a escuchar. ¿Aló, Nicolás? Oye, ¿te volviste loco o qué? ¡Aló, Monga! Monga, no te escucho casi nada. ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Y de dónde sacó? ¿La señora Charo? ¿Pero cómo saben? Espera, escúchame. Simplemente salí con Rasek a tomar un trago, nada más. Claro, y yo me chupo el dedo, ¿no? No sea faltoso, de respete luto. Nicolás, lo único que has conseguido es poner triste a la señora Charo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Porque salí con Rasek a tomarme un trago? ¿Qué te pasa, Monga? Si hasta Peter estuvo de acuerdo en que lo haga. ¿Me juras que no estás rodeado de forajidas? Fernanda, por favor. No me vas a enseñar a mí cómo me tengo que comportar. Además, tú sabes que jamás le faltaría a la memoria de Grace de esa manera. Perdóname, Nicolás. Tú tienes toda la razón. Además, tienes derecho a vivir y ser feliz, ¿no? ¿O qué? Déjame hablar. Y bueno, tú sabes muy bien lo que haces con tu vida. Yo no soy nadie para decirte nada. Acá hay otros que sí no saben qué están haciendo con su vida. ¿Otros? Te voy a pasar el video por WhatsApp. ¿Está bien? Y quédate tranquila, Monga. Ya pedí la cuenta, ya me voy para la casa. ¿Qué ya? ¿Tan temprano? Solo está con Rasek tomándose unos tragos. ¿Tanta vaina por eso? Mi papá no sabe lo que está haciendo con su vida, hermanita. Y hay un video. ¿Es un payaso, no, tu viejo? Sí, es mi papá. No te rías, Joel. Esa mujercita lo va a terminar destruyendo. Y compadre, ¿qué tal dormiste? Buenazo. Oye, hace hambre, ¿eh? Pero antes del desayuno, la enjuagadita respectiva. Hola, mi amor. Quería contarte que anoche fue la primera vez que salí desde que tu mami se fue al... Salí con tu tío Rasek. Y la pasamos bien. Me porté muy bien, te lo juro. No hice nada malo. Me comporté como un papi ejemplar. Y ahora aquí estoy, esperando a que despiertes y abras tus ojitos para decirte buenos días.
Eres lo más importante en mi vida, Nelly Francesca. Nunca lo olvides. Te amo. Parece que mi Nicolás la pasó muy bien anoche. Peter, ¿tienes idea de la hora en la que vino mi nieto? Ninguna, madame. ¿Quiere que vaya a despertarlo? No, no, no es necesario, Peter. Ya me desperté. Ah, y para su información, anoche yo no me amanecí, no me emborraché y no estuve con ninguna chica, ¿sí? No fui infiel. Ah. No fui infiel. No fui infiel. No fui infiel. La actitud de un padre ejemplar. Muy bien. Pero ya estás soltero. ¿Por qué? ¿Por qué no aprovechas? Yo, a tu edad, no se me escapaba ninguna. Nonito. Perdón. ¿No me acabas de escuchar? No fui infiel y le voy a ser fiel a Grace siempre. No quiero chicas. ¿Por cuánto tiempo más? No lo sé. No quiero chicas. Ya, Nicolás, no seas tan chapado a la antigua. Además, tú necesitas una chica que te ayude a olvidar. Claro. Gracias, mamá, por tus consejos. Sabios. Charo estuvo aquí de casualidad. Vino a ver a Francesquita y no lo tomó nada bien. Sí, lo sé. La monga me llamó anoche. ¿Te llamó para qué? Es... No, por nada. No es importante. ¡Buenas! ¿Ya se enteraron la última de mi papá? Fernanda. Nicolás tuvo la suerte de encontrárselo anoche y grabó este videíto. Ya regresó, voy a correr. Permiso. Papá. Que lo disfruten. Wow. ¡Oh, my! ¡Qué cosa! Simpático, ¿eh? Mal hora, le pasé ese video a la monga. Es como si viniera un tsunami. ¡Vinimos a llevarnos a la Nelly Francesca! ¿Qué? ¡Qué bajo ha caído tu padre, Fernandita! Todo por culpa del innombrable. No es por nada, pero se le ve patético. A mí me pareció gracioso. ¿Gracioso? No. Claro, como no es tu papá, Montserrat. Nona, ¿tú no vas a decir nada? Lo que haga tu padre fuera de la oficina me tiene sin cuidado, Fernanda. Pero mi papá es el gerente general de la constructora, Nona. Tiene una imagen que cuidar. ¿Te imaginas si ese video llega a manos de los inversionistas chinos o de los arquitectos? En ese plan va a terminar yendo a la oficina en sandalias y en short. Desde ese punto de vista tienes razón. Él es la imagen de la empresa. No puedo permitir que haga el ridículo con su noviecita. Yo por una mujer así hago cualquier cosa. Hombres. Ay, pobre Miguel Ignacio. Me da tanta pena. Es el padre de mis bebés. Fernandita, por favor, yo no quiero que veas más ese video. Te puedes quedar traumada. ¿Por qué los hombres serán así, no? Van envejeciendo, se consiguen una mujer mucho menor que ellos para evitar el paso de los años, según lo que ellos piensan. En cambio, las mujeres somos diferentes, somos mucho más maduras. ¿Verdad, madre? Sí. Nona, ¿qué vas a hacer al respecto? Voy a hablar con él. Sé muy bien por dónde llevar el tema. Sí, porque si sigue en ese plan, esa mujercita lo va a llevar a la perdición. Francesca. No puedes descuidar así a mi nieta, Nicolás. No, yo no he descuidado a mi hija, señora Charo. ¿Ah, sí? Y esa salidita de la noche, con esas forajidas, seguro ya te olvidaste de la Grace, ¿no? Qué rápido olvidaste a mi hija. No podías guardarle luto por un año. Ella no se merece algo así. Perdón, pero ustedes me hablan como si yo me hubiera... Miren, yo anoche salí con Rasek a tomar un trago y nada más. ¡Ah! Por favor, todos sabemos de qué pie coge el Rasek. Seguro te presentó mujeres. No, no me presentó a nadie. Y yo no quiero tener ninguna relación con nadie. ¡Ah! ¿Ves?
peor todavía. Entonces vas a estar con una y con otra y así y así. ¿Y qué va a pasar con Nelly Francesca? ¿Viendo al papá cambiando de mujer como si cambiara de pañuelo? ¿Ah? ¿Mi nieta se merece algo así? Grace es y será el amor de mi vida, señora Charo. Yo no tengo cabeza para pensar en otra mujer que no sea ella. Y ustedes no tienen por qué venir a juzgarme de esa manera. Discúlpeme, pero que no ande llorando todo el día por ahí no significa que no le extrañe. Luego por mi hija. Ella necesita que su papá esté fuerte para que la cuide, para que la proteja. Y es por ella que necesito seguir con mi vida, señora Charo. Y es lo que traté de hacer anoche. Eso, seguir con mi vida. Ahora, si tanto dicen que quieren a mi hija como yo, les voy a pedir, por favor, que no entren a mi casa a hacer un escándalo. No es justo para ella. ¡Ay, Charo, la fregaste! ¡El Nicolás no ha hecho nada malo! Por ahora, Tere, pero en algún momento lo hará. Y mi nieta no se merece algo así. Nelly Francesca tiene un buen padre. Yo por un momento pensé que se había olvidado de la Grace, pero ya viste que no. Teresa, pero a ti qué fácil te convencen con palabras bonitas. Él le falló a mi Grace. Tenía que guardar luto por un año. ¿No podía? ¿Qué? Parece que soy la única que piensa así. El Nicolás necesita rehacer su vida. Y yo pensando en quitarle a la Nelly Francesca.